le estamos dando seguimiento a la contingencia del huracán. Entonces vamos a tener que ir apretando cada vez más el tiempo porque algunas instituciones ya han suspendido labores. Todavía no hay una, ¿verdad? Lo digo también para quienes tengan que ir al aeropuerto y eso. Entonces, para poder escuchar a todas y a todos los que hemos convocado y respetando el esfuerzo que han hecho, yo les pido la comprensión de que no tengamos preguntas en las mesas, sino que pasemos inmediatamente a la siguiente, porque hay ojos internacionales, está el relator especial, estamos muchos académicos de varias partes del mundo, y para que las luchas puedan expresarse y puedan llevarse esta. Entonces, lo rogamos que la siguiente mesa pueda pasar a su lugar. Muchas gracias al coanfitrión maestro Mario López por lo que nos comenta, efectivamente ratificando esta atención a lo que está sucediendo con el tema del huracán Patricia. Vamos a tratar de ser lo más democráticos posibles y permitiendo el uso de la voz a quienes ya estaban invitados para la última mesa. Vamos a nombrarlos y quienes estén, por favor, pasen directamente al frente. Carol Humberto Fernández Cruz, Ismael Cortazo, Raúl Rubio, Julián López, Lorena Zapata, Juan Carlos Flores, Ignacio del Valle, Luis Márquez Valdés, y había la intención de contar con un representante de la lucha contra el confinamiento de residuos tóxicos, otro representante de Ríos Tóxicos, del caso del río Santiago, si se encuentra también, por favor, está cordialmente invitado. Y del comité Salvemos Temaca, Acacio y Palmarejo, de INDEC también, si está su representante, que por favor pase a la mesa. Y con estas modificaciones, los tiempos para cada exposición serán de 5 minutos y con ello ya podremos atender pues las necesidades personales de cada uno con relación a la contingencia que se está presentando. Bien, pues en aras de dar lo más ágil posible esta última mesa de trabajo, vamos a presentar a ustedes con mucho gusto a Harold Humberto Fernández Cruz, de ISP, Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental, Valle del Cauca, Sintra Ambiente Valle, también desde Cali, Colombia. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido, y reciba nuestro aplauso en manera de cortesía por acompañarnos en esta presentación. Está también presente Ismael Cortazo, de ISP, Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado, FOSE, desde Uruguay. Bienvenido también, muchas gracias por acompañarnos. Damos también la bienvenida con mucho gusto a Raúl Rubio, de NOAA Monterrey, de Sexto Caso Acueducto Monterrey, Sexto Monterrey, México. A el señor Julián López, del Consejo Indígena de Nayeri, Caso Presa Hidroeléctrica Las Cruces, de Nayarit, México. También bienvenido, por favor. Lorena Zapata, de Medellín, Colombia, Resistencias Sociales en Relación a Desigualdades en el Acceso al Agua. Se incorpora también Juan Carlos Flores, del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Caso Proyecto Integral Morelos. Bienvenido. Nos acompaña también Juan Gamboa Maldonado, de General Cepeda, de Coahuila, representante de la lucha contra el confinamiento de residuos tóxicos, Parras, Coahuila, México. Y también se va a incorporar Gloria Tobón, de la Asociación de Usuarios de Saltillo. Será en el orden de la presentación que ellos estarán haciendo uso de la palabra, y bueno, con la salvedad de que tendrán solamente 5 minutos, les rogaremos de la manera más atenta, en razón de lo que se ha presentado como contingencia, atender a estos tiempos. Y queda en uso de la palabra Harold Humberto Fernández Cruz. Muy buenas tardes a todos.
Mi nombre es Harold Fernández, soy presidente de Sintra Ambiente Valle y hacemos parte de Sintra Ambiente, que es el sindicato de trabajadores del Sistema Nacional Ambiental de Colombia. Territorialmente hacemos parte de un departamento del Valle al suroccidente de Colombia. Y rápidamente, en aras de optimizar el tiempo, quisiera contarles en breve la experiencia que desde nuestra actividad como trabajadores, como comunidad de la sociedad civil organizada de trabajadores, llevamos a cabo desde una institución del Estado. Somos trabajadores del sector público y trabajamos en una institución que es autoridad ambiental, o sea que vehiculizamos, desarrollamos políticas de desarrollo desde la perspectiva de una institución que es autoridad ambiental. En esa medida es clave, dentro del mundo del trabajo, que hagamos, que nos solidaricemos con todos los actores en el territorio en pro de la defensa del agua. Y a partir de un proyecto que desarrollamos con recursos de solidaridad internacional, con recursos de la solidaridad de pueblos, de diferentes pueblos y de trabajadores de diferentes pueblos, iniciamos un camino que, en resumen, le apunta a establecer lazos de solidaridad con otros sindicatos, pero también con otras organizaciones de la sociedad civil. Y es así como en ese transcurso nos unimos trabajadores de los sectores de ambiente, somos nosotros del sector ambiental, Sintra Ambiente, con sindicatos como UCE y Sintra Covalle de agua y saneamiento, buscando precisamente abordar la problemática del agua desde su componente humano, viéndolo como un derecho humano fundamental para la supervivencia de los seres humanos, pero igualmente como un derecho fundamental a la vida, es decir, el enfoque ambiental totalizante, cierto, que nos permita como humanos reconocer que la vida de todos los seres vivos es fundamental para nuestra propia supervivencia en este planeta. En ese camino, indudablemente, buscamos cómo llegarle a los actores de todo nuestro territorio, a todos aquellos que son más vulnerables, más desprotegidos, que son los campesinos, ¿cierto? Porque la dinámica de los servicios públicos está muy centrada no solamente en la perspectiva humana, sino en la perspectiva humana urbana, ¿cierto? Y de nuevo, los más desprotegidos no son tenidos en cuenta o son relegados. Las políticas mismas se crean y se implementan desde la perspectiva de la concentración o de las ciudades, comunidades productivas diseñadas dentro de un sistema económico dominante, arrasador, que está amenazando en este momento indudablemente el equilibrio global. Entonces, en esa medida, buscamos desarrollar solidaridad, fuerza de parte de la sociedad civil organizada, solidarizándonos con otras comunidades organizadas y en este caso de campesinos alrededor de pequeñas organizaciones de juntas administradoras del agua, como se le llama en mi país, o asociaciones de usuarios, y con ellos desde el territorio desarrollar esa labor de identidad y de defensa de lo propio, de los dolientes primarios que somos todos los que estamos en el territorio. Y en esa medida buscamos indudablemente proyectar la acción del trabajador, de los trabajadores del sindicato, hacia afuera, hacia la sociedad civil, pero como una acción y una práctica igual y un lenguaje que nos lleve a ser interlocutores ante el mismo Estado, hacia el interior. Porque tenemos esa cualidad que estamos viendo y buscando desarrollar, porque somos sociedad civil al interior del Estado, que es el encargado de mediar, llamémoslo así, entre las iniciativas de desarrollo de los empresarios, de los capitales, pero también la defensa del sector público, del pueblo, de los intereses públicos, porque es eso. El Estado debe ser ante todo el garante de un desarrollo sostenible, ambientalmente sostenible, y que sea el espacio de interlocución donde como sociedad civil nosotros podamos indudablemente hacer valer el interés de la mayoría, el interés del pueblo. En esa medida, los invitamos a que hagan parte de
de esta iniciativa y que nos sumemos nosotros a través de ella igualmente a esas causas como las de ustedes. Son muy similares, como lo decían los compañeros, las compartimos a nivel de Latinoamérica y es en ese espacio de identidad donde tenemos que hacer unión de esfuerzos y de propósitos comunes para salir adelante en la defensa del agua. Entonces, los invito a que quienes no lo hayan verificado a la entrada, esa experiencia está relatada aquí como un proceso en el que esperamos, ¿cierto? Ustedes igualmente vean que pueden contar con nosotros desde Colombia y como parte de toda esta gran familia latinoamericana que somos todos. Muchas gracias. Muchas gracias por el esfuerzo desde Cali, Colombia, a la presencia de Harold Humberto Fernández, también por su exposición. Y continuamos con Ismael Cortazo, de ISP, Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado en Uruguay. Buenos días a todas y a todos. Para mí es un inmenso placer estar compartiendo el día de hoy con ustedes y el fin de lo que ha sido este evento de Waterlat. También decirle que es mi primera experiencia tan cerca de un huracán y la verdad que la estoy viviendo entre mi familia y yo bastante, de forma muy intensa, ¿no? Todavía no lo conocí, no sé lo que es Patricia, pero por lo menos ya se siente la electricidad en el ambiente, ¿no? Me dijeron que con esto solo no me voy a salvar de Patricia. Pero bueno, tratando de ser bien breve, ¿no? Voy a hablar sobre el TISA y cómo salimos de este mismo tratado hace relativamente poco, ¿no? Si bien Uruguay integró el TISA durante un par de meses, unos 5 o 6 meses del año 2015, sí intentamos durante más de un año y medio ser parte del TISA como gobierno, como Estado, ¿no? Y desde el movimiento sindical y el campo popular intentamos que Uruguay no fuera signatario del TISA. Pero entre la mitad de un pase de un gobierno al otro, nos dieron el ingreso al TISA y ahí las organizaciones sociales, el movimiento sindical, todo se unió, salió a la calle, reclamó y planteó al gobierno que se retirara del TISA. Hicimos presión al gobierno, al Estado, al gobierno, a la fuerza política para que se pronunciara contra el TISA, contra todo tipo de tratados plurilaterales y en especial este que se estaba discutiendo y que habíamos ingresado casi por la ventana, sobre todo por el tema del secretismo que hay. Si es tan bueno un tratado que dice de que nos va a salvar la vida o que va a generar muchísimos puestos de empleo y cosas por el estilo, ¿por qué no lo hacen público? Porque cuando yo llego a mi casa con una buena noticia, no digo tengo una buena noticia y te la voy a esconder. Tengo una buena noticia y la muestro, se la cuento a todo el mundo y así debería ser si esto fuera realmente lo que ellos dicen que es. Que en realidad todos sabemos y tenemos conocimiento cabal de lo que significan los tratados de libre comercio. Y acá en México, compañeros y las compañeras pueden dar cuenta de lo que significa más tener un tratado con el gigante del norte que ha sido, la verdad, que ha sido desastroso, ¿no? Pero así nosotros presionamos y desde las bases conseguimos contagiar a las bases de la fuerza política, del Frente Amplio y del partido de gobierno, para que presionara al gobierno para que saliera y así el mes pasado el gobierno decidió retirarse del TISA. Eso fue, la verdad que, muy impresionante. La verdad que fue muy impresionante porque nos demostró a nosotros y demuestra de que, por más que estemos inmersos en una cosa, el gobierno se haya metido en una cosa como el TISA, si el pueblo se junta y se une, puede salir. Y para terminar, esa referencia a una cosa que dijo el compañero y que comparto plenamente, el tema de la historia. La historia es una herramienta fundamental que nosotros mismos no le damos el valor que le tenemos que dar. Y si hablamos de historia y de historia del movimiento popular a nivel continental y de lo que podemos hacer cuando nos unimos, este año se van a cumplir 10 años de que todos los pueblos de América Latina le dijeron que no al ALCA. Y se lo dijimos en la cara del propio Bush en Mar del Plata. Y será importante cuando nos juntamos y le decimos a quien sea que las cosas cuando no son buenas, no son buenas. Y ese es el último mensaje que quería dar. Tenemos que traer el pasado para que sea nuestra herramienta para poder ir hacia el futuro, pero también para luchar mucho en el presente, para demostrar que pudimos y que podemos hacerlo. Un saludo fraterno, muchas gracias por escucharme y hasta la victoria siempre. Muchas gracias a don Ismael. Vamos a continuar
atendiendo la presentación de Raúl Rubio, de Nueva Monterrey, caso Acueducto Monterrey VI. Por favor, adelante. Bueno, a ver si me dan un poquito más de tiempo, porque esto es muy estratégico, es un problema de acueductos. Es un problema vital y uno de los acueductos más grandes, ¿no? De más de 400 kilómetros que se quería construir. Se quería, porque estamos muy duros allá para que no se haga. Y creo que no se ha hecho todavía. Ahí vamos. Básicamente, el argumento central era que faltaba agua para la ciudad de Monterrey. Lo cual es una verdadera mentira, porque ahí lo que sobra es agua. Y ahora, gracias aquí a los trabajos de la gente de la UNAM, se están juntando más información de que no solamente hay agua a nivel superficial, demasiada, sino también a nivel profundo, a nivel de cuencas subterráneas. Entonces, el primer argumento está derrumbado por los mismos estudios científicos, técnicos que se tienen. En segundo lugar, es muy importante ver que esto es un verdadero negocio que se quería implementar, porque primero dijeron que iba a costar alrededor de unos 17 mil millones de pesos, luego como unos 33 mil, luego después como unos 62 mil, y últimamente los estudios que hemos hecho andan alrededor de 100 mil millones de pesos, pagaderos por el pueblo de Nuevo León alrededor de 27 o 30 años. Esto es entonces una especie como de renta para los organizadores de este negocito. Por 30 años iban los señores a tener una entrada muy fuerte de empresas como ICA, IGA, la de la Casa Blanca y otra serie de pillos por ahí, organizados todos en un paquete para mentir a la gente y para hacer el gran negocio de su vida. Esto también quedó muy en evidencia, porque basta solamente tener alrededor de unos 5 mil o 6 mil millones de pesos para que haya agua todavía más eternamente de lo que ya tiene la región. Sí, gracias. En tercer término, hay que ver que traer esa agua del Pánuco es un problema de alta contaminación por el tipo de composición del agua de esos ecosistemas y porque nosotros no tenemos los depredadores que el Pánuco tiene para poder hacer estos controles de esa agua, y generaría entonces una gran intoxicación o una gran degradación de los ecosistemas de Nuevo León, Tamaulipas y Texas. Esto es un problema entonces binacional. Y por último, al quitarle el agua a los pueblos de las Huastecas, Potosí, o de la Huasteca de San Luis Potosí, de Veracruz y de Tamaulipas, esto generaría entonces pues un impacto a los pueblos originarios que son los verdaderos dueños de esa agua ancestralmente. Entonces, todas estas series de situaciones de alguna u otra manera pudieron penetrar en la población, y esto hizo que la gente rechazara todo este proceso en forma bastante amplia, y además se cuenta con cuatro elementos jurídicos muy fuertes: demanda en PGR, demanda ante el Congreso del Estado por juicio de procedencia, un amparo, y el Bronco estuvo, el nuevo gobernador estuvo diciendo que no a Monterrey 6 durante la campaña, pero nomás llegó y dijo: si el presidente me da dinero, hacemos la obra. Y bueno, le metimos un juicio de procedencia, un recurso de procedencia federal, judicial, el proceso que se siguió contra el Bronco, y está abierto en los cuatro recursos, están abiertos, no están muertos. Entonces estamos duro también en la cuestión legal, no solamente en la cuestión de movilización, en la cuestión de medios de comunicación. Quiero que quede claro que esta agua no es para la gente, esta agua es para el fracking. Y así también quieren destruir lo que es la Sierra de Picachos, y así también está afectándose el subsuelo, ¿verdad? Porque como vieron que no pudieron con la sociedad civil organizada, con los diferentes sectores, con los diferentes grupos, etcétera, dijeron: ah, bueno, están muy bravos con el agua para Monterrey 6, pues entonces vamos a quitar todas las concesiones. Esto lo metió el gobierno federal a través de Conagua y Samarnat, todas las concesiones desde norte a sur del estado. Cinco cuencas atraviesan el estado de norte a sur, y estas son profundas, es agua profunda, y entonces al quitar las concesiones se queda el gobierno federal con ellas, y ahora que venga la nueva distribución de áreas para la ronda petrolera, que está ya abierta y está funcionando, se les va a turnar con preferencia a estas empresas transnacionales petroleras esta agua. Y esa es la otra lucha, y a lo que hemos llamado Monterrey 7.
ahora van no sobre el agua superficial, que no pudieron con nosotros, ahora van sobre el agua del fondo, pero vamos a dar la pelea también. Aquí se las dejo la historia esta, ahí después habrá chance de platicar o de que sigan los artículos a través de las cosas que estamos haciendo allá. Gracias. Don Raúl Rubio, muchas gracias. Sí quisiéramos, por supuesto, no solamente a usted, sino a todos los panelistas, darles mucho más tiempo. Sin embargo, bueno, por lo que se ha presentado, vamos a estar como muy atentos a que sean los 5 minutos para estar todos de manera homogénea. Y agradecemos y nos disculpamos, pues, pero son razones ajenas a nuestro control. Vamos a continuar ahora con Julián López, del Consejo Indígena Nayeri, caso presa hidroeléctrica Las Cruces. Él viene de Nayarit. Vamos a escucharlo con mucho gusto. Bueno, primero presentarme, yo vengo de una comunidad originaria, soy comunero de mesa del Nayar, pero también soy miembro del Consejo Indígena Nayeri, yo hablo mi lengua. Para comenzar, quiero decir que nuestro pueblo Nayeri tiene en su proyecto de vida el conservar nuestra cultura, el conservar nuestra identidad, el tener continuidad en nuestra existencia, en nuestras siguientes generaciones. Para esto, los megaproyectos que hoy nos amenazan, como la hidroeléctrica de Las Cruces, no contribuyen nada para nuestro proyecto de vida. Para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra vida como pueblo con identidad, necesitamos ser quienes decidan. Y en este caso, cuando nuestros bienes comunes no los tenemos nosotros, no decidimos nosotros sobre de ellas, entonces tampoco podemos decidir sobre el desarrollo de nuestras comunidades. Tenemos también la amenaza de la reforma de la Ley General de Aguas. Esto tampoco viene a contribuir a nuestro plan de desarrollo como comunidad, a nuestra existencia como cultura. Más bien, viene a afectarnos la privatización que trae esta reforma general de la ley, viene a cambiar totalmente nuestra cultura. Para nosotros, las privatizaciones no funcionan, no son justas en nuestra cultura. Por eso mismo, nuestra vida es comunitaria. Regularmente, las comunidades indígenas llevamos una vida comunitaria. Por el tiempo, me concreto únicamente a señalar que nuestra comunidad está tomando conciencia de que estos megaproyectos vienen a afectarnos no nada más en nuestro desarrollo, sino vienen a debilitar a nuestros pueblos en nuestra cultura, vienen a afectarlos e incluso a exterminar, porque entran las empresas y después ellos son los que deciden sobre nuestro territorio, sobre nuestros bienes naturales o sobre nuestros recursos naturales, como le llamamos comúnmente, ¿no? Y de esa manera nosotros nos quedamos como en terreno ajeno. Las siguientes generaciones ya no van a tener ese derecho de decidir cómo quieren vivir, sino van a tener que vivir según la decisión de los dueños de nuestros bienes comunes. Esa es la preocupación que traemos y bueno, sí estamos preocupados por todos estos megaproyectos que están ahora amenazando de entrar en nuestras comunidades. La minería, las hidroeléctricas, el fracking, la reforma de ley, en fin. Ese es el motivo por el que nosotros estamos aquí.
y les agradecemos este intercambio, esta oportunidad de expresar nuestras inquietudes, de expresar nuestras preocupaciones. Y yo creo, finalmente, que no nos queda de otra más de unirnos a estas luchas de los diferentes países y de los diferentes movimientos de aquí mismo, de nuestro país. Muchas gracias. Del Consejo Indígena Nayeri, caso presa hidroeléctrica Las Cruces de Nayeri, muchas gracias a don Julián López. Vamos a continuar escuchando la participación de Lorena Zapata, quien también nos acompaña desde el país hermano de Colombia, de Medellín, resistencias sociales en relación a desigualdades en el acceso al agua. Bueno, muy bien, trataré pues de ser muy veloz como este huracán. Me presento, soy Lorena Zapata, pertenezco a una organización social y comunitaria, Movimiento Social de Colombia, que se llama Mesa Interbarrial Desconectados, y actualmente estoy haciendo mi maestría en Derechos Humanos en la Universidad San Luis de Potosí. Bueno, les cuento que yo soy de Colombia, un país suramericano. Aquí está la región, el departamento a la que pertenezco, que se llama Antioquia, que es un departamento muy rico en agua. Y que bien, hay unos intereses bien importantes a nivel en materia hidroeléctrica sobre este territorio. Les cuento que Medellín ha estado creciendo pues paulatinamente hace muchos años, ¿sí? Un crecimiento urbano bastante considerable, sobre todo en la década de los 80, gracias a nuestro conflicto interno de guerra y el desplazamiento urbano. Vemos que en 1981 al 2012 se da un gran crecimiento de la ciudad debido a lo que anteriormente les he comentado. Inicialmente pues yo hablo en representación de todas las comunidades que estamos ubicados en la periferia de la ciudad, pero el tema que aquí vengo a exponer no es ajeno, digamos, a un contexto de la ciudad como tal, ¿verdad? Medellín tiene una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios que, digamos que ha sido pública, entre comillas, porque hoy por hoy es una empresa transnacional que pues vende servicios a México, Puerto Rico, a Salvador, a Panamá, le vende energía eléctrica, y eso ha sido pues una iniciativa de crecimiento bastante considerable en las ganancias de esta empresa. Pero desafortunadamente, viendo las ganancias que tiene esta empresa, que es una empresa pública de los medellinenses, de los antioqueños, existe en Medellín problemas y dificultades frente al tema del agua. Exactamente frente al acceso, la desconexión y ahora un sistema de prepago de agua. Entonces, en Medellín existen muchísimas familias. Nosotros hemos hecho estudios del 2010, 2011, 2012 hasta tiempos actuales, donde las cifras de los desconectados han aumentado año tras año. Los desconectados son aquellas personas, familias, que no tienen cómo pagar los servicios públicos domiciliarios, y esto debido obviamente pues a una situación económica evidente en nuestro país. Pues la mayor población vive de trabajo informal. Esto quiere decir que pues muchas familias a diario ganan muy poco y no tienen, nosotros tenemos un lema: si comemos, no pagamos, y si pagamos, no comemos. Entonces estamos como en esas dificultades. Hay un panorama general de toda la ciudad donde existen estudios que dicen que en toda la ciudad hay desconectados de los servicios públicos domiciliarios. Y que hoy por hoy Medellín lanza una propuesta de sistema prepago de agua. En Medellín ya contamos con sistema prepago de energía. Ya está asimilado por la población, está asimilado por la ciudadanía como una forma de quizás en un ideal de las personas de creer que es una forma de ahorrarse un poco más de dinero, pero que si analizamos bien la situación no es así, porque
Si entramos más a la problemática, vamos a ver que estamos pagando mucho más el kilovatio de luz. Entonces, desde el 2012 se empezó una prueba piloto con 120 familias diciendo que iba a instalar un sistema de agua prepago. Hoy por hoy, EPM ya dijo que va a haber prepago en Medellín, es decir, que vamos a tener que ir a recargar a un centro una tarjeta de cuánto dinero de agua, y ir a un tablero electrónico, digitalizarlo, y ahí sí nos va a poder salir el agua. ¿Qué es el sistema prepago? El sistema prepago para nosotros es una estrategia de la empresa privatizadora para recaudar su cartera amorosa, para evitarse costos de facturación. Mejor dicho, esto es una cuestión que de verdad le favorece a la empresa y no más a la ciudadanía. Por eso también aquí las comunidades de Medellín estamos denunciando este sistema de agua prepago. Muy bien. Voy a pasar rápidamente. La Mesa Interbarrial Desconectados es una organización comunitaria que trabaja de mano de organizaciones sociales, de manos de líderes, de manos de estudiantes y de todo aquel que quiera ser consciente y sujeto político y empezar a luchar por la vida digna. Nosotros somos una organización que ya hace 6 años estamos trabajando en el territorio, porque la importancia de eso es trabajo en el territorio, con la gente, con todos, no para todos, sino con todos, ¿verdad? Entonces, desde ahí lanzamos una propuesta organizativa donde empezamos a hacer movilización social, una difusión masiva de la problemática y también una serie de, digamos, de actividades y acciones colectivas, pues que han dado un protagonismo importante porque se ha visibilizado a nivel de ciudad y a nivel de todo Colombia también. Eso es importante. En Colombia, ¿qué ha hecho la Mesa Interbarrial y qué han hecho las organizaciones sociales? Nosotros logramos avanzar en el debate y con unos estudios y asumir también que las comunidades debemos de leer lo técnico, debemos de empaparnos de absolutamente, mejor dicho, nosotros debemos de saber absolutamente todo. Debemos de gestionar y de, sobre todo, eso, adelantarnos al riesgo, ¿verdad? Entonces, hemos avanzado en unas sentencias, la T546 del 2009, la T717 y la T092 del 2011, que nos ayudan a decir que no pueden haber hogares desconectados en Colombia. Esto pues ha sido un proceso bastante lento de hormiga, del voz a voz también, de la que, sobre todo porque es que la gente le da pena no pagar los servicios públicos, y eso es un problema, ¿verdad? Porque entonces eso quiere decir que no reconocemos el derecho al agua, sino que lo reconocemos como un servicio. Entonces, a raíz de eso, entonces hay una difusión y una campaña importante que le dice a la población: mire, usted tiene con qué defenderse, usted tiene herramientas para no ser desconectado. Bien, ahora conclusiones. Nosotros desde la Mesa Interbarrial Desconectados hablamos por un mínimo vital de agua. Nosotros tuvimos un proceso en el 2006 bastante importante de referendo que desafortunadamente no pudo llegar a ser, digamos, lo que queríamos, pero sí fue un proceso bien importante porque las organizaciones empezamos a unirnos y a generar más debate frente al agua. Entonces, a raíz de todos estos años hemos avanzado en las sentencias, pero también hemos avanzado en la movilización social. Si puedes ir. Sí, claro que sí. Gracias. Eso, y bueno, y además porque es lamentable que sea tan apresurado, pues, y me disculpan las exposiciones porque somos los actores sociales quienes estamos hablando, ¿verdad? Para terminar, somos un escenario que dice que hay necesidad de unión, hay necesidad de organización, hay necesidad de lucha, pero sobre todo hay necesidad de proponer alternativas, y eso que quede también en nuestras cabezas, ¿verdad? Muchas gracias. Por supuesto, también expresamos las gracias por esta participación, quien viene desde Medellín, Colombia, a Lorena Zapata. Muchas gracias y bueno, quisiéramos a todos darles más tiempo. Nos seguimos
repitiendo, pero bueno, está fuera de nuestro control lo que está sucediendo. Y continuamos ahora invitando a Juan Carlos Flores, del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, de Puebla y Tlaxcala. Caso, Proyecto Integral Morelos en México. Vamos a ceder la palabra con mucho gusto. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Vamos a intentar ser breves para toda esta situación. Bueno, en nuestro caso, el Proyecto Integral Morelos, que afecta a tres estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Este es un proyecto energético que consta de dos centrales termoeléctricas, un acueducto de 12 kilómetros que se pretende llevar 50 millones de litros de agua diarios, que afecta a 20 ejidos del municipio de Ayala, Morelos, Cuna y del general Emiliano Zapata, así como también un gasoducto que pasa por la zona de riesgo volcánico del volcán Popocatépetl, que es, bueno, pues uno de los más activos en todo el mundo, y son 160 kilómetros que es este gasoducto. Y bueno, este proyecto energético, por principio quisiéramos decir que hacer una comparación con las hidroeléctricas, en el sentido de que una, las termoeléctricas son determinadas como un uso consuntivo del agua, es decir, un agua que no se recupera y que consume a nivel nacional el 5% del agua en todo, pues en todo el país, es decir, los humanos, los 120 millones de mexicanos que somos, consumimos el 14%, y las termoeléctricas, que tan solo son 27, consumen el 5%, es decir, casi una tercera parte de 27 consumen una tercera parte de lo que consumimos 120 millones de mexicanos. En el caso de la termoeléctrica en Huesca, Morelos, si nos fuéramos con la nueva ley de aguas nacionales, que dice que nos tocan 50 litros de agua cada uno, pues esta termoeléctrica estaría consumiendo la mitad de lo que consume todo el estado de Morelos, es decir, lo de 1 millón de personas, ¿no? Cuando nosotros vemos la explotación del agua en los mapas que tienen la Conagua, en rojo, en azul, etcétera, coincidentemente nos dimos cuenta que justo donde están las termoeléctricas es donde hay una mayor explotación del agua, ¿no? Entonces es algo que nosotros sentimos que no se está viendo de una manera fuerte y seria, y se está resonando en el país, sobre todo en un contexto de una reforma energética donde de las cosas que más están impulsando son estos proyectos integrales, es decir, la construcción de termoeléctricas con gasoductos, y que no es coincidente que esté en el centro del país y en la zona del volcán Popocatépetl de Iztaccíhuatl, es decir, es una zona de recarga de mantos acuíferos, y que no solamente es la generación eléctrica de esta termoeléctrica, sino que el plan es hacer todo un proyecto industrial en Morelos, Puebla y Tlaxcala, y que justo en Morelos pues ya hay toda una estrategia de estar acabando con el campo del oriente de Morelos, para entonces industrializar toda esa zona. Es decir, por un lado aprovechan, hacen un proyecto energético, crean las condiciones y de ahí aprovechan el agua para todo esto. No estaríamos hablando de 50 millones de litros de agua que implica este proyecto, sino de muchísimos millones de litros más por toda la industria que se quiere generar en esa zona, y que así lo han dicho los diferentes gobiernos de los tres estados. En el caso de las hidroeléctricas, además de que el tiempo en construirse es muy alto, muchas veces justamente implica esto, un desplazamiento de pueblos enteros que van a ser inundados, y esto es algo que pues el convenio 169 de la OIT lo prohíbe, que es decir, que no se pueden desplazar a los pueblos originarios sin su consentimiento. En el caso de las termoeléctricas no es así, simplemente lo ponen junto a una comunidad de 800 personas y dicen, ¿sabes qué? Yo compré el terreno de 45 hectáreas, estoy ocupando 20, entonces no hay ningún problema, ya acabo de empezar. Y bueno, en ese sentido queremos decir también que hay una sobreproducción de energía del 40% en nuestro país, es decir, no estamos necesitando más industria eléctrica. Sin embargo, por todo lo que se ha estado diciendo acerca de, bueno, esta pues impulso del crecimiento económico, es que pues también se quiere seguir llevando a cabo estos proyectos energéticos. Que estos... Disculpa, van a evacuar en este momento el Congreso del Estado. Tenemos que salir todos con orden. Nada más queremos dar las gracias. Le voy a pasar la palabra a usted nada más para que dé las gracias. Decía una persona que y todos con cuidado. ¡La patria no se vende! ¡Se ama y se defiende! Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Lamentamos realmente mucho no poder pasar el día desarrollando esto que teníamos planeado. Le íbamos a dedicar todo el día a ustedes. Nos lo ha quitado el agua, pero no le echemos la culpa al agua, ¿no? Gracias a todos y seguimos.
que su cochino dinero, la dignidad. Repetimos el aviso para todos ustedes, no haremos el desalojo de manera ordenada, no es necesario correr, todo está en orden, solamente es de manera preventiva. Muchas gracias, esperamos darle continuidad en otra ocasión al foro. Nos está comentando que había también programado el día de mañana un recorrido por la presa, pero bueno, por obvias razones también, por el río Santiago, se cancela por las condiciones climatológicas que están rebasando las expectativas. Así que, pues muchas gracias y despedimos.